Encuentro entre el presidente de Argentina, Javier Milei, y el canciller alemán, Olaf Scholz, en Berlín. Una reunión de trabajo que han criticado los socios de gobierno, que además ha sufrido un cambio de agenda. Iba a ser en principio un encuentro bilateral, pero Milei rechazó ofrecer después una rueda de prensa. Sí, esa reunión ha durado aproximadamente una hora, era lo que estaba previsto después de todos esos cambios en la agenda, una reunión concisa entre las dos delegaciones. No ha habido, por tanto, un cara a cara entre Scholz y Milei. Después de esa reunión, el gobierno alemán ha emitido un comunicado para informar de que el canciller ha transmitido a Milei la necesidad de que las reformas en Argentina sean socialmente compatibles y protejan la cohesión social. Es la primera vez que el ultraderechista Milei se reúne con un líder europeo socialdemócrata y algunos socios del canciller le habían pedido expresamente que mostrara su disconformidad con el desmantelamiento del Estado de Derecho en Argentina. La visita ha estado rodeada de tensión. Milei redujo la agenda oficial prevista y se negó a comparecer en rueda de prensa. Hoy Alemania ha querido insistir en que los lazos entre los dos países son estrechos y duraderos.